Pues muy bienvenidos y vamos a comenzar la unidad 3 del estudio de mi experiencia con Dios. Y si tenéis el manual vais a ver que precisamente el autor o los autores comienzan con una ilustración tomada de su propia vida, de su propia experiencia, que es muy clara y además ilustra muy bien el tema de la unidad número 3. Y él cuenta acerca de su hija, que en algún momento, no recuerdo ahora el detalle en concreto, no le complace, no le da aquello que ella quiere, no le concede un capricho. Y entonces la respuesta de su hija, bueno, creo que la circunstancia es distinta, pero permitidme que haga un poco de contextualización de mi propia experiencia, porque recordaba, ¿no? Cuando a mis hijos de alguna forma algunas veces no les concedía algún capricho, la reacción de ellos era decir, tú no me quieres, ¿eh? Que es una forma de manipular descarada, ¿eh? Es un chantaje psicológico. Pero los niños que no tienen muchas herramientas, a lo mejor también es cierto que llegaban a creerlo. No entendían por qué yo no les compraba un helado pudiendo, no les compraba un helado que a ellos les apetecía pues justo cuando íbamos hacia casa para ir a comer, ¿no? Y yo le explicaba a lo mejor, bueno, pues después de comer te compro un helado o lo que sea, ahora no te lo puedes tomar. Y la reacción era, tú no me quieres. Bueno, efectivamente entendemos que este tipo de reacción no habla tanto de la realidad de lo que yo siento hacia mi hijo, sino de su carácter, o si queréis, de su falta de madurez. Evidentemente esto es una reacción infantil, muy inmadura, pero que también está muy presente en nuestras vidas. Cuando no entendemos por qué no nos da Dios lo que nosotros le pedimos, o permite que ocurran en nuestra vida cosas que aparentemente nos dañan, ¿no? Pues como cuando llevas a tu hijo al dentista o lo llevas al médico o tienen que hacer algún tipo de pues, análisis o de vacuna y le van a pinchar y el niño pelea y dice, es que no entiendo por qué mi padre me está sujetando y permitiendo que este desconocido me esté haciendo daño. Eso es porque no me quiere. Y nosotros podemos llegar a pensar de igual manera, cuando ocurren cosas en nuestras vidas que no entendemos por qué suceden o por qué Dios lo permite y que concluyamos, bueno, Dios no me quiere o a Él no le importo, o como los deístas, que creían que Dios había creado el mundo, pero que luego se había desentendido de Él, que Él no estaba en el día a día, en las cosas que de la cotidianeidad, ¿verdad? Y que por tanto no se inmiscuía en nuestros asuntos. Pero esta no es la imagen que nos presenta la Biblia acerca de nuestro Dios. Y yo con la experiencia he llegado a darme cuenta de que muchas veces es verdad que puede que no entiendas el por qué ocurren ciertas cosas o por qué no ocurren, pero en cualquier caso Dios es bueno. Y yo me he agarrado a esta afirmación de tal manera que hasta ahora, por lo menos, las experiencias no me han llevado fuera de esto que ha sido un ancla firme. El ver cómo cosas malas pueden ocurrir en mi vida, pero ello no impide que yo perciba que Dios es bueno. Y que los planes de Dios para mi vida son planes de bien y no de mal. Que Él quiere darme un futuro y una esperanza y que su propósito es agradable, bueno y perfecto. No lo entiendo, no sé por qué permite ciertas cosas, pero lo que no tengo ninguna duda, a lo que me aferro, es a que Dios está en el control y que Él es bueno, que Él me ama de una forma incondicional y que todos los planes que tiene para mi vida son planes de bien y no de mal. Aunque a mí me parezca de otra manera, pues como mi hijo, que cuando no le compraba un helado antes de comer, él no era capaz de entender en qué aquello le iba a perjudicar. Él no era capaz de entender los beneficios de recibir una vacuna, una inyección. No era capaz de mirar desde otra perspectiva que de la inmediatez. Me duele o me apetece y no me lo da. Y podía llegar a conclusiones erróneas como mi papá no me quiere. Si alguna vez pensamos así, nos vamos a equivocar en cuanto a Dios, y si pensamos por contra que Dios es bueno y que Él me ama de manera incondicional, os aseguro que en esto no nos vamos a equivocar. Y de esto trata esta unidad
precisamente nos va a hablar acerca de cómo Dios nos busca para tener una relación de amor con nosotros. El material que estamos estudiando, basado en el libro de Henry Blackaby y Claude King, Mi experiencia con Dios, no es un manual al uso para conocer cuál es el propósito o la voluntad de Dios para mi vida, ni para escuchar a Dios o cosas por el estilo, aunque llegaremos a hablar de esto, sino que realmente lo que pretende es mostrarnos la realidad de cómo Dios quiere tener una relación con nosotros y a través de esa relación cumplir sus propósitos en mi vida y a través de mi vida. Yo no sé si recordáis esas siete realidades de mi experiencia con Dios de las que hablábamos al principio y que se van a ir desarrollando a lo largo de todo el estudio. Así que vamos a ir dando pasos. La primera realidad es que Dios está obrando constantemente a nuestro alrededor. Dios siempre está obrando. Quizás tú no lo percibas, quizás tú pienses que Dios no está haciendo nada en este tiempo, pero Él no ha dejado de trabajar, y la Biblia lo presenta así. Jesús dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. La realidad es que hasta ahora el Padre está trabajando. La segunda realidad es que Él quiere tener una relación de amor con nosotros. Y esto posiblemente es la verdad más importante de tu vida, porque de ello va a depender que puedas llegar a experimentar la presencia de Dios y sobre todo conocer su propósito a través del cual quiere cumplir su voluntad a través de tu vida. El siguiente paso sería que Dios te va a invitar a que te sumes a Él, a que puedas colaborar con Él en lo que Él está haciendo, que te sumes a su plan. Y para ello te va a hablar, y te va a hablar con claridad, de tal manera que no tengas dudas de qué es lo que Dios quiere que hagas. Y esto generalmente nos lleva a una crisis que va a requerir de nosotros fe y obediencia. Y saldremos de la crisis cuando decidamos creer a Dios y confiar en Él y como consecuencia empecemos a hacer ajustes en nuestras vidas para poder hacer lo que Dios espera de nosotros, para poder encajar en el plan de Dios que tiene desde el principio. Y esto nos va a llevar a tener una experiencia de Dios obrando a través de nuestras vidas cuando le obedecemos. Cuando estamos en el lugar donde Dios quiere y hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Entonces vamos a tener una experiencia de cómo Dios va a obrar a través de nuestras vidas. No obstante, todo comienza con esa relación, o ha comenzado anteriormente con el hecho de que Dios obra y está obrando, pero de repente yo intervengo en la ecuación y la primera vez que yo aparezco es en esa búsqueda que Dios hace de mi persona cuando quiere tener una relación de amor conmigo. Y lo importante de esto que tenemos que saber es que Dios es el que toma la iniciativa para llevarnos a una relación de esta naturaleza. Él siempre es el que toma la iniciativa. Lo hizo cuando te creó con el propósito precisamente de amarte. Te creó para amarte y para que tú pudieras también responder a este amor amándole a Él. Y este es el propósito principal. Cuando nosotros no respondemos a este propósito, ocurre lo que decía Agustín de Hipona, que en nuestro interior hay un agujero del tamaño de Dios. Hay algo que solo Dios puede llenar, y solo se llena cuando establecemos esta relación de amor con Dios. Y esta relación no solo puede, sino que debe de ser una relación real y personal para nosotros. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Así que entiende que si tú quieres amar a Dios, esto implica necesariamente el hecho de amarlo, de obedecerlo. El que me ama es el que obedece mis mandamientos. De hecho, unos versos antes, en el verso 15, Jesús dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y luego dice en el versículo que hemos visto anteriormente que el Padre ama a quienes aman a su Hijo, e igualmente Jesús dijo que amaría y se manifestaría a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos.
Es decir, la obediencia es la expresión visible de tu amor por Dios. Lo que no puede ser es que tú digas que amas a Dios y le desobedezcas y no hagas lo que Él espera de ti o te pide. Es lo mismo que no es compatible decir no, Señor. No pueden ir juntas la negación y la declaración de Señor. Si es Señor, será siempre sí, Señor. Si tú eres el que mandas, la única respuesta que yo puedo darte es sí a tu voluntad. Y de igual manera, el amor se expresa por medio de la obediencia. Y la recompensa por la obediencia y el amor es que Él se manifestará a ti. Jesús dejó con su vida un ejemplo de cómo opera este principio. Leemos en este mismo capítulo de Juan: pero para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Jesús fue obediente a cada uno de los mandamientos del Padre, y Él demostró su amor al Padre de manera visible para que el mundo pudiera conocer que amaba al Padre, guardando cada uno de sus mandamientos, obedeciéndole en todo. Ahora, una relación de amor con Dios demanda que tú expreses tu amor por medio de la obediencia. Y no se trata solo de cumplir con la letra de la ley, ¿verdad? Sino que esto va mucho más allá. Tiene que ser, de alguna forma, complacernos en agradar a Dios. Para que me entendáis, imaginaos que tú te planteas, vale, me voy a casar o voy a tener un hijo. ¿Cuáles son las obligaciones que como padre o como esposo tendría que cumplir? Y que alguien te dijera, bueno, un buen esposo debe de afirmar a su esposa, y eso significa que debes de valorarla, encontrar algo bueno en ella y decírselo. Y tú preguntas, bueno, ¿y cuántas veces al día hay que decir esto? Bueno, por lo menos una vez al día, ¿no? Digo yo, no está establecido en ninguna parte, pero sería un buen comienzo, al menos cada día afírmala en algo, dile algo bonito, algo bueno de ella, de su carácter, de lo que hace, y además debe de ella sentirse amada. Esta es una necesidad fundamental, así que tienes que amarla, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues tienes que darle abrazos, besos. ¿Y cuántos abrazos y besos? Bueno, pues no sé. Pues cada vez que salgas de casa, 3 veces al día, un abrazo cada vez que llegues, y un beso cuando te despidas. Vale, y por no hacerlo largo, imagínate que tú llegas y le dices a tu esposa, bueno, me voy a ir, a ver, un abrazo. Le das el abrazo, te vas, y llegas a mediodía, le das un beso, ¿no? Y llevas la cuenta, vale, llevo un abrazo y un beso. A ver, tengo que decirle algo bonito. Te queda muy bien el vestido que llevas, Y imaginaos que le das otro abrazo, otro beso, y en algún momento ella se enfada y te demanda algo, y tú dices, ¿cómo? Espera, yo estoy cumpliendo, yo te he dado 3 abrazos, te he dado 3 besos, te he dicho algo bonito, no tienes que pedirme nada más. ¿Entendéis que esto es un poco ridículo lo que estoy diciendo? Pero muchas veces cuando intentamos cumplir con la letra de la ley, intentando cumplir lo que entendemos que es lo correcto, caemos en este tipo de actitudes ridículas, donde no estamos respondiendo a lo que se pretende, que seamos personas que amen, que cuiden, que traten de una forma delicada a sus esposas, que las valoren, que las afirmen, y recíprocamente las esposas a los esposos de igual manera. ¿Entendéis? No, se trata de que el amor va mucho más allá, que no mide las cosas que tú das. El amor se define por dar, pero por darte tú, por dar tu tiempo, por dar tu afecto, por dar todas las cosas sin medida. Cuando tú amas, eso no hay ley que lo limite, que te diga hasta aquí. Y en ese sentido, con Dios ocurre lo mismo. No se trata de decir, ya fui una vez a la iglesia esta semana, ya no tengo que volver. Si esta es tu forma de pensar, es que hay un problema en tu interior, porque esto no es amor. Ya le di un beso a mi esposa, ya no tengo que darle más besos hasta mañana. No, esto, hay algún problema, o de comprensión, o en tu relación. Y esto ocurre también en nuestra relación con Dios. Pensad en esto. ¿Podrías describir tu relación con Dios diciendo, y es una pregunta que hacen los autores, ¿podrías describir tu relación con Dios diciendo, Dios, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas? ¿Te describe a ti esta afirmación?
Bueno, él cuenta una experiencia de algún miembro de su iglesia que le sorprendió la pregunta y que reconocía que efectivamente no, él podía decir que adoraba a Dios, que lo obedecía, pero no que le amara de esa manera, ¿verdad? Pero si tú no puedes describir tu relación con Dios diciendo que lo amas con todo tu ser, entonces es que necesitas pedirle al Espíritu Santo que te lleve a esa clase de relación. Si tuviéramos que resumir lo que enseña la Biblia, por ejemplo, resumir todo el Antiguo Testamento, es fácil, porque lo podemos resumir con dos versículos, de Deuteronomio 6, 4 y 5. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es el espíritu mismo de toda la enseñanza, de toda la ley y de todos los profetas, tal como dijo Jesucristo. Y la esencia del Nuevo Testamento es la misma. De hecho, cuando a Jesús se le pregunta acerca de cuál era el más importante mandamiento, él citó este mismo versículo de Deuteronomio en el Nuevo Testamento, reflejando la misma idea de que en esto se resume toda la enseñanza de la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo depende de esto. Todo en tu vida cristiana, todo lo que tenga que ver con conocer a Dios y experimentarlo, todo tiene que ver con amarlo y ser amado por Él, ¿verdad? De conocer su voluntad, depende de tu calidad de relación de amor. Y si esto no está en orden en tu vida, nada estará en orden, nada funcionará. Mira lo que dice Dios acerca de esta relación de amor con Él. Y vamos a leer varios textos. Llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida. Si queréis acompañarme en la lectura, os animaría a que intentarais subrayar mentalmente todas las veces que aparece la palabra amor o alguno de sus derivados. Y aquí encontramos, ¿verdad?, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida. No solo te da vida, Él es tu vida. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y Pablo, escribiendo a los Romanos, nos recuerda, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces pregunta, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y finalmente, un último texto, en 1 de Juan, donde el apóstol nos dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Comprendes que el Señor no solo te da la vida, sino que Él es tu vida? Que Él es quien buscó relacionarse contigo, que no fuiste tú el que comenzó esta relación de amor con Dios, sino que Él comenzó una relación contigo antes incluso de que tú existieras, ¿verdad? Y de hecho, hace 2000 años, Él te demostró de qué forma ilimitada te amaba con aquella cruz. En aquella cruz es que, ¿qué más? Dice Juan que no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Sí, pero esto no fue lo que hizo Jesús, porque nosotros no éramos amigos de Él. Nosotros vivíamos de espaldas a Él, como enemigos suyos, haciendo lo contrario de su voluntad. Y aún así, Él dio su vida. Y si no hay mayor amor, no hay mayor amor, ahí habría que puntualizar. No hay mayor amor humano o en los humanos o en el mundo hasta que llegó Jesús, porque Él demostró un amor mayor, ese amor de Dios que es ilimitado e infinito, extremo, ¿verdad? Y que nos ama de esta forma tan incondicional. Ahora,
porque Dios te ama así, Él quiere también que tú le ames. Y los pasajes que hemos citado hasta ahora nos presentan precisamente algunas maneras en las que nosotros podemos expresar nuestro amor por Él. Podemos escoger la vida, obedecerle, escuchar su voz, serle fiel, creer en su único Hijo, obedecer sus mandamientos, etcétera, etcétera. Y cuando tú amas a Dios, Él promete bendecirte, ¿verdad? Cubrirte o responder con bendiciones. Cuando tú confías en Jesús, recibes vida eterna. El Padre te amará, Él vendrá a vivir contigo por medio de su Espíritu. Te hará más que vencedor en cualquier circunstancia que tengas que atravesar y nada te podrá apartar de su amor. Ahora, ¿qué es lo más importante que Dios quiere de ti? Pues que lo ames con todo tu ser. Y ese es el más grande mandamiento. Tu relación con Dios es más importante que cualquier otra cosa en tu vida. Ahora, los autores cuentan también una ilustración que habla acerca de, imagínate, una escalera muy alta apoyada sobre una pared y que tu vida consiste en subir esa escalera. Tu vida va a ser todo ese proceso de subir la escalera hasta llegar a lo alto de la pared. Eso te lleva toda la vida. Y él plantea, imagínate qué desgracia llegar al final y descubrir que te has equivocado en la pared que escogiste para apoyar la escalera. Solo una vida y te has equivocado. Y la Biblia nos habla también de dos caminos, ¿verdad? Uno conduce a la vida y el otro que adquiere múltiples manifestaciones, que es ancho y que posiblemente en esa amplitud hay multitud de calles, ¿verdad? De distintas opciones, pero que todas son la misma opción, conduce a la muerte. Y qué desgracia cuando algunos lleguen al final de la vida, la única vida que tenemos para vivir, y descubran que se han equivocado de camino. Si eso no está en orden, tu relación con Dios, todo lo demás deja de ser importante. Ahora, me gustaría que pensarais en cómo Dios siempre es el que ha tomado la iniciativa para tener esta relación de amor con nosotros. De esto testifica toda la Biblia. Desde el principio, Él vino a Adán y la Biblia nos presenta a Dios caminando en una, caminando en una relación de amistad con Adán en el huerto al atardecer, a la brisa de la tarde, ¿verdad? Allí hablando con su amigo, teniendo una relación de amor. Y de hecho, lo vamos a ver, esa manifestación, como incluso después del pecado sigue persistiendo. Él es el que decide presentarse a Noé, a Abraham, como lo hemos visto la semana pasada, a Moisés, a cada uno de los profetas. Siempre Dios es el que toma la iniciativa, de tal manera que cada uno de los personajes del Antiguo Testamento pudieran experimentarlo en una comunión pues personal, viva, sincera, de amor. Y lo mismo también sucede en el Nuevo Testamento. Jesús es el que vino a los discípulos y los eligió para que estuvieran con Él y pudieran experimentar su amor. Es Jesús el que se le presenta a Pablo cuando Pablo está persiguiendo a Jesús a través de perseguir a sus discípulos, ¿verdad? Y en ese sentido, la Biblia nos dice claramente que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pecado nos ha afectado tan profundamente que no hay nadie que busque a Dios por propia iniciativa, de tal manera que si vamos a tener una relación con Dios, es necesario que Dios tome la iniciativa. Y esto es precisamente lo que Él hace. Dios nos acerca a Él. Vamos a leer otra sección de escrituras que dan testimonio de esta acción de Dios para llevarnos a esta relación con Él. Así podemos leer en el Evangelio de Juan, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. Por esta razón os he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. Otro texto en Juan, en Jeremías, dice el Señor, dice el profeta, Jehová me ha aparecido desde hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto,
te he prolongado mi misericordia. Y en el profeta Isaías escuchamos al Señor mismo decir: con cuerdas humanas los atraje, con vínculos de amor fui para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. Fijaos cómo el amor de Dios se proyecta sobre nuestras vidas como un amor eterno, desde siempre, un amor que existe desde antes de que el mundo existiera, desde antes de que nosotros existiéramos. Y es a causa de ese amor que nosotros somos atraídos hacia Dios, con cuerdas de amor, ¿verdad? Él nos ha rodeado y a veces quizás no somos conscientes o a lo mejor a posteriori nos hemos dado cuenta de cómo antes incluso de que hubiéramos conocido acerca del amor de Dios, había ciertas personas, ciertas circunstancias en mi vida donde sentía que algo me protegía, algo me guiaba, algo me hacía bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces he escuchado a gente que no conocía al Señor, pero de repente hay experiencias en su vida como que se cayó de un séptimo piso y sobrevivió? O cosas por el estilo. Y finalmente, cuando conocen a Dios, son capaces de identificar la mano de Dios antes incluso moviéndose en su vida para protegerles, para atraerles hacia Él. Cómo colocó en el colegio a un compañero que era cristiano y cómo impactó su vida. Y quedó ahí la cosa, no fue a más, pero quedó ese testimonio. Y luego una chica que le gustaba y él se acercó a ella, pues era creyente y le habló acerca del Señor y le invitó a ir a la iglesia y a través de esta relación llegó a la iglesia y tuvo una disposición abierta porque recordaba o veía a la gente de allí como aquel amigo al que tanto admiraba. Y de repente se despertó en él el deseo de yo quiero ser como esta gente, yo quiero tener lo que ellos tienen. Y esto le llevó a conocer al Señor. Y entonces uno se da cuenta de cómo Dios ya estaba obrando en tu vida antes de que tú llegaras siquiera a desear conocerlo. Y cómo lo ha hecho rodeándote con cuerdas de amor, con cosas que te hacían bien, ¿verdad? A fin de que pudieras experimentar su voluntad como algo firme en tu vida. Podemos ver ejemplos a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios viene a Saulo, como apuntaba antes, que luego se va a convertir en Pablo, en el apóstol a los gentiles, pero en aquel momento estaba siendo perseguidor de la iglesia y luchando contra Jesús y todo lo que significaba, porque él creía que era un hereje y todos los seguidores de Jesús eran herejes. Y Jesús se le aparece y se le revela y le revela los propósitos que Dios tenía para su vida. Y de esa manera, y eso también se aplica para nuestras vidas. Nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos elige, nos ama y nos revela su propósito para nuestras vidas. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros. Pero ya no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo. ¿Acaso Pedro no escogió a Jesús? ¿Acaso no fui yo el que de repente decidí indagar en la Biblia sin que nadie me dijera nada o ir a la iglesia por mi propia iniciativa? Pues no. Igual que en el caso de Pedro, él lo que hizo fue, primero, Jesús elegirlo, llamarlo y Pedro responder a ese llamado. Igual que nosotros hemos sido atraídos por Dios y en algún momento respondimos a su amor. Los siguientes pasajes describen esa iniciativa que Dios toma para establecer una relación de amor conmigo. Jehová tu Dios circundará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y notad algunas cosas interesantes. Mirad que el fin es que tú vivas. El fin es bendecirte, es hacerte bien, ¿verdad? Para ello es necesario que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero os pregunto, ¿quién toma la iniciativa? Dios es el que primero decide circuncidar tu corazón, es decir, hacer puro tu corazón, eliminar todas aquellas cosas que te impiden acercarte a Él, allanar el camino, para que entonces tú puedas amarlo, para que finalmente vivas. En Lucas leemos que todas las cosas, dice Jesús, me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, no podemos conocer quién es Dios, ni por tanto podemos ir a Dios
a menos que nos sea revelado. Y esto lo hace solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Seguimos leyendo en el Evangelio de Juan y Jesús dice, una vez más, vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca. Y Pablo escribe a los filipenses diciendo, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Podemos engañarnos y creer que es nuestro buen corazón, nuestra propia iniciativa, pero Dios es el que ha producido previamente en nosotros tanto el querer como luego la capacidad para poder hacer su buena voluntad. Y Juan nos recuerda que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y al final, en el libro del Apocalipsis, sigue diciendo Juan, he aquí, citando a Jesús, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si os dais cuenta, en cada caso, Dios siempre es el que toma la iniciativa para establecer una relación de amor con cada uno de nosotros. Ahora, Dios te ha creado para amarte, pero también te ha creado para lo eterno, para la eternidad, no solo para lo temporal. Lo temporal, el aquí y ahora, te ofrece la oportunidad de conocer a Dios y establecer esta relación que va a perdurar por toda la eternidad. Y además, le da la oportunidad a Dios de trabajar en tu carácter para que puedas ser semejante a Cristo y de tal manera que la eternidad tenga su verdadera dimensión en ti. Si vivimos solo para el aquí y el ahora, para lo temporal, nos vamos a perder el propósito de Dios. Estarás permitiendo a tu pasado modelar tu presente y tu futuro. Y tu vida como un hijo o una hija de Dios necesita estar moldeada, no tanto por tus experiencias pasadas, sino por lo que está por delante, por lo que un día serás. En palabras de Pablo, sería algo así como poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿verdad? Y en ese sentido, vamos a ver un ejemplo de cómo Pablo luchó con este problema, con todo su pasado, todo su historial, todas sus experiencias, todas sus heridas, ¿verdad?, que nos pueden convertir en personas resentidas, amargadas, heridas, que hieren, etcétera, etcétera, y cómo él decidió dejar de un lado todo esto. Dice en la carta a los filipenses, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero, aquí hay un giro, hay un cambio, pero las cosas que para mí eran ganancia, todo esto que acaba de mencionar, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa, lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fijaos en la lista de cosas que Pablo presenta. Él fue un judío fiel y honesto de la tribu de Benjamín, intachable en guardar los preceptos de los fariseos, con un gran celo por la obra de Dios y consideraba todos sus méritos no solo como pérdida, sino como basura. Y más que ninguna otra cosa, él quería conocer a Cristo, ser hallado en Él y llegar a ser como Él, a fin de obtener la bendición futura, la resurrección de entre los muertos. Y para centrar su atención en esa meta,
en ese futuro que esperaba, olvidaba el pasado y se proyectaba esforzadamente hacia la meta futura de un premio celestial. El deseo íntimo de Pablo era conocer a Cristo y llegar a ser como Él. Y tú también puedes someterte y ordenar tu vida bajo la dirección de Dios de tal modo que logres conocerlo, amarlo únicamente a Él y llegar a ser como Cristo. Permite que tu presente sea modelado y formado por lo que tú has llegado a ser en Cristo. Fuiste creado para la eternidad. Y para ello necesitas orientar tu vida hacia los propósitos de Dios. Y esos propósitos se proyectan más allá del tiempo, hacia la eternidad. Tenemos que ir terminando ya, o por lo menos quiero terminar aludiendo a que esta relación de la que estamos hablando tiene que ser algo real, personal y práctico. Algunas personas, hablaba antes al principio, ¿no? Citaba a los deístas creen en un Dios que creó el universo, pero que luego se desentendió, hablan incluso de un Dios ocioso, un Dios que no interviene en la vida cotidiana de sus criaturas y por tanto todo lo que ocurra es cosa nuestra, pero decía, este no es el Dios que nos presenta la Biblia. Desde Génesis hasta el Apocalipsis encontramos a un Dios que se relaciona de una manera real, personal, íntima y sumamente práctica con las personas. Lo vemos desde Adán y Eva, como decía, teniendo comunión en el huerto, allí paseándose con ellos y, como apuntaba, después de su pecado, ante su necesidad, cubriéndolos con hojas de parra, ¿verdad? Dándole un vestido para ocultar su vergüenza. Agar, recordáis, la sierva de Sara. Sara la abusa de ella por celos y al final la despide sin nada. Ella tiene que huir al desierto y finalmente está a punto de perecer y allí descubre que Dios la ve, que Dios tiene de ella misericordia, que Dios va a cuidarla y a proveer para todas sus necesidades de una forma muy personal y práctica. Salomón tenía una herencia familiar preciosa. Su padre era alguien que tenía una relación con Dios y que le amaba con todo su corazón. De él dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin duda alguna, Salomón aprendió desde niño, viendo a su padre, a amar a Dios. De tal manera que cuando él es ascendido a cabeza del reino, a ser el rey, Dios le concede un deseo, pide lo que quieras. Y yo no sé vosotros lo que pensaríais en una situación así. Si os dijeran, tienes un deseo, puedes pedir lo que quieras. Salomón, porque amaba a Dios y su pueblo, lo que pidió fue sabiduría para poder guiar bien al pueblo, para no hacer daño a la obra de Dios, para poder cumplir el propósito de Dios. Y tanto le agradó a Dios esta petición, que no solo le concedió sabiduría, sino también fama y riqueza como nadie otro tuvo en la tierra, ¿verdad? Lo vemos igualmente con los discípulos, con los 12, que también tuvieron esa relación tan real, personal y práctica con Jesús. ¿Os imagináis un seminario intensivo de 3 años viviendo 24 horas al día, 7 días a la semana con Jesús? Viéndolo constantemente, obrando y pudiendo preguntarle el porqué de todas las cosas. Y él hablar a las multitudes, pero luego detenerse con vosotros para explicaros, para que entendierais bien las verdades que estaban detrás de cada una de las cosas que él estaba haciendo. Incluso cuando él los manda en una difícil misión, y los manda de 2 en 2, pero en la que él no va a estar presente, no los dejó sin capacitación. Él les dio autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Y Pedro, cuando estaba en la cárcel esperando su ejecución, porque en algunos lugares del mundo la obediencia a Dios puede suponer la prisión o incluso la muerte, ¿verdad? Y precisamente esta fue la experiencia de Pedro. Y estando en la cárcel, resulta que la iglesia hizo oración por él. Y como respuesta a esa oración, Dios va a liberarlo de la cárcel, de tal manera que todo lo que ocurre es tan dramático que Pedro piensa que está soñando, no cree que sea real lo que está viviendo. Y la iglesia, cuando ve a Pedro, cree que es un fantasma. No son capaces de distinguir la realidad, pero finalmente esta se impone. Y ellos son conscientes de que lo que estaba haciendo Dios era algo real, personal y enormemente
práctico, ¿verdad? Y posiblemente salvó la vida de Pedro. Y podríamos seguir así con multitud de ejemplos. Yo no sé si percibís la relación de cada una de estas personas con Dios de una forma práctica, que cambiaba sus vidas, que las capacitaba, que les ayudaba, que las cambiaba, ¿verdad? Esto fue cierto en el Antiguo Testamento, durante el ministerio de Jesús y después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y cada una de nuestras vidas también puede reflejar esta clase de relación real, personal y práctica cuando respondemos a la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. Y si no hay una... No, podemos recordar un momento en nuestra relación que haya sido real, personal y práctico, quizás tengamos que evaluar cómo es nuestra relación con Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a este tipo de relación. Lamentablemente hay muchos creyentes que hacen algo parecido a lo siguiente: dedican una parte de su tiempo a Dios, como por ejemplo, bueno, el domingo por la mañana voy a la iglesia. Y incluso a lo mejor antes de ir a la iglesia leo la Biblia en mi casa y oro, o a lo mejor en casa cada día tengo el hábito de tener 5, 10, 15 minutos para leer la Biblia, orar, quizás antes de acostarme o al levantarme o en cualquier momento del día, y es ese tiempo que le dedico a Dios. Y luego el resto de la vida, el resto del día, el resto de la semana, lo vivo como si Dios no existiera, ¿verdad? Ni pienso en Dios, ni en cuál es su propósito, ni en reconocer qué es lo que Dios está obrando, ni si se quiere revelar a mi vida para invitarme a colaborar con Él en su obra, o si hay algún propósito en el que Dios quiere hacer a través de mí, o me está invitando a participar, ¿verdad? Y digo lamentablemente porque además es algo muy común, y la experiencia que nos plantea el estudio que estamos haciendo no consiste en conocer un proceso, un programa, una clave, una fórmula para saber la voluntad de Dios. No, se trata de tener una experiencia de Dios obrando en mi vida y a través de mi vida. Y tenemos que llegar ahí a experimentar a Dios de manera real y práctica, como cada una de las personas que describe la Biblia. Y Dios puede marcar la diferencia. Él es el que está obrando y quiere obrar en nuestras vidas. Termino con un muy breve resumen. Nadie busca a Dios por su propia iniciativa. Él es el que toma la iniciativa de buscar una relación de amor continua contigo, y esa relación de amor es muy real, personal y práctica. Dios quiere que lo ames con todo tu ser, y Él te creó precisamente con ese propósito. Si tu relación de amor con Él no es lo que debe de ser, esto va a afectar negativamente todo lo que se relacione con conocer, hacer y experimentar la voluntad de Dios. Y cuando encuentres que quizás Dios no te habla o no hay ninguna misión para ti, pues quizás tengas que prestar atención a tu relación de amor con Él, porque para encargarte una misión, Dios esperará hasta que tú respondas a su invitación de una relación de amor. Él te llama, en primer lugar, a que establezcas este vínculo de amor hacia Él. Y a partir de ahí descubrirás las siguientes realidades para llegar a tener una experiencia con Dios.